Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana, martes cargado de estilo propio, y damos la bienvenida a nuestra habitual compañera, colaboradora y amiga Charo Ibáñez. Muy buenos días. Buenos días, bien hallados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Cargada de imágenes, como siempre. Cargada de imágenes, os he mandado muy poquititas para que sí, no me riñáis. Y la semana decir, que viene más. Tenemos que decir que Charo ya comienza a hacer esa selección que tanto le reclamamos desde producción, la está haciendo. Así que Charo, sí, me cuesta, muchísimas pero gracias. Bueno, sí. Vamos a empezar en la sala CASIC. Ahí has estado en una conferencia. Sí, la directora del museo, Altamira, Pilar Fatas, bueno, estupendo, porque nos explicó muchísimas cosas que no teníamos ni idea sobre Altamira, y la verdad es que no es lo que todo el mundo lo ve. Sí. No, el trabajo que lleva el hacer todo eso de estudiar la gente. Bueno, ahí tienes a Marisa y a Lali, enfermeras, compañeras Lali, de nuestra Mariluz. Nuestra querida Lali. Que estuvieron allí, sí. Auxiliar de enfermería, claro. Eso es. Ah, bueno, pero Marisa es enfermera. Pensé que Lali también. Vale. Está bien que lo digas, porque así ya lo sabemos. Ella es Pilar Fatas, él es Ángel, que es el que le presentó. Y nos explicó un poquitín, no ya lo de Altamira que conocemos todos, sino lo que es el entorno, cómo llegó, lo que tienen que estar colocando, y que han hecho ahora una serie de unas páginas para que la gente se meta en Museo Altamira, para que lo conozcan, y pueden hacer los sábados, hacen por la mañana, bueno, ahí ya veis que es cuando empezaba, cómo estaba todo, cuando empezaron a limpiar y todo lo que han estudiado. Y hacen los sábados unos programas para que la gente vaya y haga un poquitín el... Bueno, son los contrastes que están haciendo con las pinturas que están viendo para que no les haga daño. Son juegos que hacen para niños, familias, sí, para... Bueno, es lo que es el entorno, les enseñan un poquitín cómo es todo lo que hay. A mí me gustó mucho. Esto fueron a Perú, que han encontrado una cueva muy parecida a la de Altamira. Así, ¿eh? Y han hecho un acuerdo, pero los pobres se tuvieron que venir porque, como siempre, se acabó el dinero, no les dieron más y lo tuvieron que dejar así. Los pobres. Así está. Pues sí, la verdad es que es una pena que todo esto se deje así, pero si no hay dinero, no hay dinero. Ahí está. ¿Cómo se entran ahora? Solo pueden entrar 5 personas a la cueva de Altamira. Sí, tienen que ir súper forrados. Mira, esos son los niños. Has visto que a los niños les encanta y hacen los dibujos, les enseñan un poquitín. Y está bien porque desde la infancia los trabajos, todo. Es como, mira qué dibujos. Siempre hay alguno. Miguel Rincón, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Que te escucharán y dirán, uy, esa es la voz de Miguel, pero no estaba antes de las fotos de Charo. Pues sí. Ahí tenéis todo donde os podéis meter, si queréis saber todo lo que hay sobre Altamira, porque de verdad que hay unos programas súper interesantes para ir con los niños, para el que tenga familia, o directamente, si a ti te gusta mucho todo ese tema, pues les llamas, te pones en contacto y los sábados por la mañana tienen esos programas. Está visita muy bien. Obligada, la de Altamira. Visita obligada. Charo, ¿cuándo ha sido el Día Internacional del Flamenco? Ay, el viernes, qué bien nos lo pasamos en el ayuntamiento. Lo organizó Lucía Serrano, que de verdad te que lo es pasas tú, Marta, una bailada. ¿No? Bueno, a veces, pero a ver, pues mira, ayer que me han vuelto bueno, a dar láser en el ojo. Hay vídeos y todo. Otra ¿eh? Vez, cachi. Sí, sí, esto es que es con vídeo, porque claro, es flamenco. Y es que en Santander, ¿qué te dicen? Santander el Norte, pues hay mucho flamenco y hay muchas academias, entre ellas la de Covadonga Viadero, donde está Sofía, que también dan flamenco, pero ese día en el ayuntamiento estaba lleno. Niños, jóvenes, mayores, todo. A mí me falta el Jerez, el calor. Sí, digo, pero bueno, ay, ese día hizo buenísimo, el viernes, ¿no? Pero tuvimos suerte, que hizo un día buenísimo. Bueno, que este el fin miedo, de semana no nos podemos no, quejar del tiempo que ha el hecho. El miedo ¿eh? Que tenían ellos, que van a hacer este programa en la calle, te dicen, anda, que como llueva, a ver cómo lo hacemos. Pero mira qué suerte tuvieron, que les hizo buenísimo. Pero la gente es súper motivada, a mí me hizo pues mucha gracia, mira todos Japón, los que había, ¿eh? Con el frío que hace en Japón y lo que nieva, y también les gusta, lo hacen. La escuela lo hizo, la escuela no de baile esencia. Y bueno, y Lucía Serrano, que es, ya os digo, una bailadora que cuando haya un espectáculo de ella, de verdad que ir a verla, porque merece la pena. Hemos tenido muchos representantes del flamenco. Merece la pena. Aquí, profesores, sí, alumnos, tenemos. A Paula, recuerdo. Y tenemos a Paula, Paula también, son amigas. Muy bien, muy bien. La verdad es que me gustó mucho porque, bueno, es algo distinto. Que en Santander dices, mira, un folclore aquí. ¿Te animaste, te arrancaste a bailar? No, hice las fotos. Flamenco. Claro, todo no se puede. No. No, de todos modos yo no, nunca he sido, pero bueno, si lo tengo sí. que bailar, lo bailo, ¿eh? Igual que una que sardana, sea, ¿no? Está, o que una jota. Si tengo que bailar, lo bailo. O sea, yo vamos. Y mientras tanto se encendía el árbol
las luces en el Corte Inglés. Sí, que lo comentábamos que la semana pasada. Charo no pudo, estar con nosotros. Les estuvimos dos días insistiéndoles en que fuesen a ese encendido el árbol de 25 La semana metros. Próxima tendremos imágenes, tendremos fotos y tendremos a la directora de comunicación. Bueno, y yo iré a hacer fotos, pero bueno, cuando esté también Botín, vale, ¿no? Efectivamente, que fue muy bonito, fue muy claro, emotivo. ¿Qué más fotos nos has traído hoy, José Luis Vicario? Hizo un el MUPAP, hizo la presentación. Yo la verdad es que este tipo de arte, pues como todo es personal, pues es que él dice que se sobreuteiza. Cuando hizo lo del bosque, todo aquello, entonces él... ¡Ay, qué maravilla! Bueno, diferentes maderas, ¿no? Él dice que eso le inspiró, que leyó un poquitín Oteiza, sobre él, ¿vio? Lo de Oteiza, sí, sí, lo de la madera... ¿Dónde podemos verlo? Claro, ¿hasta es cuándo? Esto, está en el MUPAP. Una exposición. Es una exposición, mírala, esa es. Bien, y la podemos ver en el MUPAP. En el MUPAP, y yo creo que está hasta diciembre, a últimos de diciembre, porque la verdad es que el programa no nos lo dieron, nos dieron un programa... de la inauguración, que fue el 13 de abril, uh-huh. Perdón, el día 13 de este mes. Sí, 13 de noviembre. Pero no me Marte pone 13, el... Sí, no me ponía cuando terminaba. Bueno, pero pues podéis ir a verlo, que es en el MUPAP, por la tarde, ya sabéis, y está bastante bien. Pequeñita. Una exposición, Miguel, de la que no para de hablar todo el mundo, que aparte está, bueno, más bien ya arrasado en otros puntos del país, nosotros la podemos ver... En la lechera, ¿no? Así esos es. Guerreros, a esos soldados de terracota. Esos los soldados son los que me quedan por ir ya. Hombre, lo ideal sería hacer un viaje a China, bueno, conocer sí, muy bien China. Lo podemos intentar, pero hasta entonces... Pero de momento está en la lechera hasta finales de enero. La tumba de ese fantástico emperador. Y son, exacto, y son las réplicas de todo ese ejército que él suponía que cuando se muriese se iba a ir al más allá, iban a necesitar guerreros que le ayudasen a seguir conquistando, ¿no? Y bueno, fue el primer emperador de, está considerado el primer emperador de China, el que hizo muchísimo, bueno, consiguió comunicar acerca de las carreteras, entre comillas, de todos los reinos, unificar también la escritura, que fue muy importante, también es cierto que fue muy sanguinario, pues porque creía en muchos temas de, bueno, de extraños, de brujería, de tal, para alargar la vida. Siglo IV antes de Cristo. Sí, eso es. Y bueno, la verdad que la exposición es un auténtico lujazo. Está muy bien montada. Bueno, son reales, porque encima la réplica está hecha también en terracota, que yo lo pregunté, pensé que la réplica estaba hecha en un material más barato. Pues no, están hechas en terracota. Y bueno, la hostelería y el comercio de Torrelavega se ha animado. Y con las entradas de haber asistido, pues hay todo lo que es una relación de descuentos, promociones. Es importante que lo digamos, porque también es un complemento. Está abierto, está abierto a todo el comercio de Cantabria, tanto de comercio como hostelería, servicios, lo que quieran. Bien sencillo, yo voy a dar una dirección de correo ahora y tú subes la promoción que tienes. Y es publicidad@encuentrosculturales.com. Y ahí tú mismo te mandas ese correo, pues quiero hacer un 10% en los servicios presentando la entrada. Y es presentando la entrada de haber asistido. La idea un poco es que todos los eventos que se hagan de calidad como este tengan un retorno en el comercio y la hostelería de todo Cantabria. En concreto esto está en Torrelavega, pues básicamente en Torrelavega, que con ese fin inicial se ha hecho la exposición, como os digo, está muy bien explicada. Tiene una comisaria que sabe muchísimo y te lo va explicando. Los niños... Se hacen visitas guiadas. Se hacen visitas guiadas, les informan. Hay después una sala de audiovisuales para explicarles muy bien. Después una zona de juegos. Todo enfocado a que aprendan de dónde venimos, la historia y de dónde viene el mundo, ¿no? Que parece que el mundo se hizo ayer y a veces le estamos dando la vuelta como un calcetín. Y la historia es bueno conocerla para no repetir los mismos errores, más que nada. Y bueno, pues China es un país muy importante, que nos quedamos solo con los bazares, digo así, los comunes de los mortales como yo, que somos ignorantes, y tiene una historia muy, muy interesante. Y fundamentalmente además que la historia no solamente es la historia europea, es decir, que a veces nos enseña la historia de Europa y existe la historia de Asia, la historia de África, de América, y bueno, pues es una visión muy eurocentrista con la que se enseña la historia, evidentemente, a nivel internacional, ¿no? Y algo interesante y con lo que, bueno, pues tenemos que estar muy satisfechos y celebrar esa sinergia que se genera entre una iniciativa de este tipo, liderada por el Diario Montañés, con el comercio también y la hostelería, porque se trata de, bueno, de alguna manera también proyectar y diversificar ese turismo, ¿no? Ese turismo, por supuesto, cultural, ese turismo comercial, ese turismo también
sí. Bueno, pues más representativo, que no solamente es el de los sitios, el de los lugares. Es un poco lo que se pretende, que a ver, más a corto plazo que a largo, sea la lechera, ¿no? Que sea ese centro cultural uh-huh. del norte de España, que se puede ser ambicioso, son 6.000 metros cuadrados, muy bien comunicado de todo lo que es la autovía, y bueno, que sea un centro cultural, social, de artes, de internet, de salas de uso múltiple, bueno, que sea un complejo, ¿no? Un complejo cultural, ¿no? Nos encantaría que fuese como la Alhóndiga o la Albóndiga, como se diga, nunca lo sé, de Bilbao, pero vamos, algo que dé mucho servicio cultural y social, bueno, que buena falta nos hace. Matadero en Madrid también, Matadero, que acoge Madrid, grandes cosas, porque la historia de esa lechera, de esa sí. feria de muestras de Cantabria hoy, bueno, pues es antigua, la sabemos todos, y bueno, pues efectivamente merece pues que se cuide y sobre todo que se le dé el uso que merece por parte de las administraciones e instituciones de Cantabria. En un principio está ideado para que sea la colección norte, la famosa colección norte, que es muy potente, que la tenemos, que es de todos los cántabros y está un poco desperdigada, que sea la sede de la colección norte, ¿no? Y bueno, yo creo que los guerreros de Sian merecen de verdad la pena una visita o varias, porque tenemos agradecer. Tiempo además, sí, hasta finales de enero, y es de agradecer, como ha dicho José Luis, que el Grupo Diario Montañés, Grupo Vocento, haga este esfuerzo, porque es una exposición costosa y muy, muy potente. Miguel, mañana arranca en Torrelavega el 5º Congreso Cocinar, cuéntanos. Ayer. Uy. Arrancó ayer. Tú estás pensando que Miguel también va a estar, no sabes cómo, porque ay, Miguel ay, ay. Tienes el don de la ubicuidad, o casi. No. Miguel mañana va a estar en la cena institucional de la Asociación Española contra el Cáncer. Pero yo quiero hablar de cocinar. Yo tengo mucho que hablar de cocinar, porque entre otras cosas, cocinar tiene tres padrinos de lujo. Que tenemos ahí la imagen que, ya. Esto es una jornada que va a haber interesantísima dentro del Congreso. Mañana miércoles. Muy interesante, entorno, Miguel. En el Concha Espina. Interesante. Igual con esto me he centrado yo. Sí, te has centrado por esto, pero cocinar, yo quiero reconocer a las personas que están tirando quinta de ello. Edición. Que es la quinta edición, que es Flor en Bueyes, Alex Gutiérrez y Benjamín Robledo, que hace 5 años tuvieron la brillante idea de llamar a la Cámara de Comercio y a PMCAP, que en aquel año había fondos del gobierno de Cantabria para dinamizar Torrelavega. Ya no hay. Y, bueno, no hay casi nada. De nada. Pero bueno, vamos. Sigue haciendo vamos, sí, cocinar sí. Cocinar sí, porque es un proyecto sólido, coherente, que dinamiza la ciudad, que encima toca mucho el sector hostelería, agroalimentario. Aquí estamos viendo una maravillosa exposición que hay de empresas en el Concha Espina que se pueden ir a visitar también, además de las ponencias, las conferencias. Estas empresas son muy importantes para Cantabria, que estén, que sigan, que se las visibilice. Tiene varias sedes, Miguel, por decir de alguna manera, varios tiene centros, la ¿no? plaza, tiene la Plaza de Abastos, empezó ayer, y tiene la Plaza de Abastos, que irá, ahí irá, el 5º Concurso Nacional de Cocineros. A mí esto, ay, qué rico. Esta sección... Es que no nos ha invitado, cocinar, Lucía, porque hay que comer y nos ha invitado. Y encima, no, ahora que me comemos confundido mucho. Ya... Se piensa que comemos mucho. Este maravilloso 5º Concurso... A mí me encanta porque es donde les ves sudar la gota gorda a esos cocineros que están luchando por un oficio maravilloso, por ganar, porque aquello tenga un sabor especial y distinto. Pues déjanos ir a verlo, ¿no? ¿A que sí? ¿Que estáis todos? Sí, ¿no? No os invito yo, me han dicho los tres organizadores que estáis todos invitados. Estas fotografías están preciosísimas, sí, y tan especiales. ¿Eh? Son de Enrique Gutiérrez Aragón, que ha tenido la deferencia de dejárnoslas. Traeré muchas más. Pero yo no quiero, quiero de verdad agradecer muchísimo al ayuntamiento que lo siga apoyando, a las empresas que lo patrocinan, que gracias a esas empresas que estás viendo ahí, que no las nombro porque son muchas, puede seguir, porque le da una vida impresionante a Torrelavega. Torrelavega han estado los institutos, las academias, las escuelas de cocina, la gente, los empresarios, los comerciantes, los que queremos hacernos ver, todo el mundo apoya a cocinar, es coherente el proyecto. Es interesante y da una proyección de Cantabria, porque yo voy a rompo una lanza a favor de cocinar desde hace 5 años, porque no se puede apoyar siempre lo mismo. Cantabria tiene que ser algo más, de verdad, desde el cariño, ¿eh? Lo digo desde el cariño. Pero no podemos gastarnos solos el dinero en promocionar anchoas y sobaos, que de verdad que se lo merecen, que se lo merecen, ¿no? Como los primeros. Que no me malinterpreten. Sí. Imagínate, digo, quedó muy claro. No. Si somos, imagínate. Que todos. No, yo me imagino, pero es que lo quiero decir. El gobierno de Cantabria está en la obligación, no una casualidad que se me ocurra, de patrocinar eventos como estos, que están auditados, que son coherentes, que no se gasta lo loco, que se da cabida a todos los sectores,
que las empresas. Yo ayer cuando vi tantas empresas allí de Cantabria, dije, ¿cuánto tenemos bueno en Cantabria que a veces no lo oímos y solo nos quedamos con lo malo? Bueno, de sector servicios para sanitarios, para empresas de tal, desde, bueno, el tema de servilletería, de embutidos, chocolates, bueno, es que tenemos mucho. Pues imagínate, vasos. Que claro que ahora, después de este bloque, estará con nosotros uno de los más internacionales invitados de cocinar, que es Roberto Capone. Claro, yo sabía que venía alguien muy importante, pues, mucho más que yo, pero yo quería... Es que tenemos clarísimo que la gastronomía, por supuesto, como la moda, y nuestro consejero lo sabe, Francisco, bueno, Martín sabe. Y la alimentación, yo no voy a hablar del consejero. Yo hablaba de las organizaciones y administraciones, yo sí, nuestro consejero lo sabe. Que efectivamente es la gastronomía y que es también, efectivamente, la moda, las principales banderas, es lo que déjame hace que te Francia, la que hace Italia, todo, claro. La tan interesante, la importancia, favor, de la alimentación y de las emociones y del estrés y de todo eso que ahora denominamos epigenética, en concreto en la gastronomía. Quiero decir que la ponencia es a las 17:30 en el Teatro Concha Espina, a cargo de Pablo Balbona, con el apoyo de la doctora Arrojo, oncóloga del Hospital Marqués de Valdecilla. Y se va a hablar algo de importantísimo, importantísimo, de lo que es el estrés, de lo que es la comida, de qué alimentos no nos encajan, no nos funciona. Está abierto a todo el mundo, cocinar cuenta con... Puede ir todo el mundo, Miguel. Puede ir todo el mundo, preguntar. No está vetado para no nadie. Es decir, es no lo hay bueno que ser de cocinar, está abierto. Y mira, es un evento que no tiene ni un enemigo. Cuando todo el mundo te habla bien de cocinar es porque tienes algo que aprender. Me da igual empresarialmente, profesionalmente, los alumnos ven a grandes cocineros todo lo que han tenido que pelear. Es un oficio que la gente solo se queda con la estrella Michelin. Y yo, desde el máximo respeto, a mí el que hace el plato del día decente y limpio y con buenas legumbres me merece todavía mucho más respeto, porque es durísimo. La hostelería, quien las conocemos, es durísima. Nos sentamos a comer un plato del día, pagamos 10, 12 euros y todavía ponemos pegas. Y no sabemos que a no sé qué hora de la mañana ha tenido que ir alguien a la plaza, hacer la compra, guisarlo y tal. Con lo cual, desde aquí rompo una lanza por la hostelería, la que se ve, la lujosa, la que no y la que está todos los días. General. Y esa está reflejada en cocinar. Y de verdad que los valores que se les transmiten, no solo profesionales, sino valores personales y de esfuerzo, a la gente joven, como yo vi, como vimos todos ayer el día de la inauguración, estuvo el alcalde, autoridades, etcétera, pero estaba lleno de las escuelas, se les transmitía el valor del esfuerzo. Esfuerzo igual a resultado. Porque nos hemos saltado el camino, el esfuerzo no vale, solo el resultado. Tengo que ser un contenido famoso, tengo que salir de televisión, tener un Rolex y un Jaguar. No, mira, tienes que ser alguien en la vida y luchar y esforzarte y caerte un montón de veces y cometer mil errores. Y esa es la hostelería, de las profesiones más duras dedicadas que hay, y sí, más duras. Yo vengo de familia de hosteleros y yo no la adoro y la valoro muchísimo, no la querría ni regalado. Porque sabe muy poquita gente lo sufrido que es para que tú llegues y digas esto, pues así que se me entiende, pero si estás al lado. ¡Cala! ¡Pumba! Y ahora voy a subir en la red porque total no nos cuesta nada alguna grosería. Porque somos así, no sabemos todo lo que ha habido detrás hasta llegar a poner aquel plato allí. Con lo cual, un bravo por los hosteleros, un bravo por cocinar, que sigan apoyándole el ayuntamiento y las empresas, y todos los que dicen que apoyan, que están en el logotipo, que no apoyan nada, que ellos ya saben quiénes son, algunos ha casi nombrado José Luis, hay que apoyar más, porque no se puede financiar cosas absurdas a veces que valen 80, 90, 100 mil euros, que no tienen ningún retorno ni ningún respeto y que esto le cueste a veces llegar al quinto. Tiene que llegar al sexto cómodo. ¿Para qué? Para que crezca. Pues vamos entonces a muy disfrutar bien. Apoyo a Miguel de en todo esta lo que quinta ha dicho. Edición totalmente. De este fantástico escaparate gastronómico relacionado con la hostelería, con la empresa, con el emprendimiento sí, de Cantabria. Del 19 al 21, exacto, cantidad de actividades en Torrelavega, y como decíamos, eso, la plaza... Y en el también el Teatro Concha Espina. Y decir que estos tres profesionales que tienen sus trabajos y sus vidas no cobran. Esto lo hacen por vocación y porque les va la marcha. Floren Bueyes, Alex Gutiérrez, Floren Bueyes, muy bueno. Los tres, hecho... Es porque es gente que ama su oficio, que quiere que vaya más y que encima la ciudad de Torrelavega tenga más proyección que no salir solo porque un día pasa una rata. No, Torrelavega es algo más que Isniace y su quiebra o no. Es como una cosa extraña. Y es algo más que una rata. Es grandes profesionales de la hostelería que están allí 3 días. Con lo cual, sabemos, muchísimas, lo digo a la cámara, muchas gracias a los tres por seguir.
y gracias al Ayuntamiento por apoyarlo, y hay que apoyarlo todavía más. Y ya verás qué interesante cuando Roberto Caponi nos cuente en el siguiente bloque todo lo que nos va a contar, y cuando eso trascienda en las redes sociales, Miguel, y cuando eso se vea, porque no solamente efectivamente se apoya la gastronomía, por ejemplo, en programas nacionales, cuando desde una localidad cántabra se llevó a cabo y se financió con fondos públicos del gobierno de Cantabria, efectivamente, hay que apoyar y se puede apoyar de muchas maneras. Por supuesto, la económica es una, se puede apoyar de muchas maneras. Entonces, este tipo de iniciativas tiene que prosperar. Y vamos concluyendo, porque si no, y lo último, paso, Roberto, rápido. Últimamente, las recuperaciones urbanas en ciudades, zonas deprimidas, Madrid, el barrio Salamanca, muy lujoso, muy de todo, estaba de capa caída y al final, esta vez, no ha sido el comercio quien lo ha relanzado. Ha sido la hostelería. Hay cuatro empresas potentísimas en Madrid con un criterio de modernidad y de vanguardia de esa nueva hostelería y han relanzado un barrio de ricos, de millonarios, pero que estaba de capa caída. O sea que la hostelería también hace urbanismo, mejora zonas de las ciudades, con después ese comercio especializado, y ya no digo más, porque parece que es mío el congreso, y solo son amigos, que hacen cosas muy bien. Hacemos unos minutos de pausa y estamos de vuelta en Cantabria por la mañana.